Bueno, nosotros respetamos cada una de las opiniones que cualquier panista tenga hacia el dirigente nacional. El dirigente nacional se va a reelegir, el dirigente nacional va a ganar. Uh-huh. Y eso es lo que está en toda la República Mexicana. Uh-huh. Entonces, yo también digo, son pocos estados que no se le apoya, ¿no? Aquí, pues bueno, nosotros haremos nuestro trabajo. Ustedes saben que yo pertenezco a su equipo, sí, de Marco Cortés, y bueno, sí, pues a nivel nacional creo que va muy bien. Entonces, sí, claro, las decisiones, yo creo que también Maru Campos lo apoya, Mauricio Vila lo apoya, creo que también el gobernador de Guanajuato. Entonces ya cerraron con muchos grupos, con el Distrito Federal, que está Jorge Romero y Santiago Krill, está el Estado de México, que uh-huh, también uh-huh, el alcalde de Huixquilucan, que es el que tiene pues ahí con Anuar, que también va a ser diputado federal, Nuevo León, Jalisco. Yo creo que todos los estados que realmente representan la militancia del país pues van a hablar y van a decidir quién es el próximo dirigente. Y pues creo que Marco no retrocedió en este proceso electoral, al contrario, aquí en Aguascalientes ustedes lo vieron, lo que pasó aquí en la capital. Yo creo que cada actor es responsable de los números que tenemos que entregar, y los números aquí nosotros hablamos que somos los del equipo de Marco Cortés. Yo creo que a cada quien y a cada gobernante le corresponde dar buenos resultados, y estos fueron los resultados que nosotros vertimos.